Estamos de regreso en Cultura Radio por Ritmo 96.5. Que la intenten tus noches. Espero que la noche sea divertida. Se acerca el 25. Yo quisiera hacerle la pregunta a la gente. Vamos a hacer una dinámica aquí en el programa llamada Completa la frase. Ajá. Vamos a la cabaña, pero no traje condones. Ah, 531-9650. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero yo nunca he venido. Sí, es verdad. Completa la frase. Vamos a la cabaña, pero te toca pagarla. Es mi primera vez. Siempre mi primera vez. Sí. Yo nunca voy a una cabaña. Yo nunca había hecho esto. Es verdad, yo nunca había hecho esto. Yo voy para la cabaña, pero tú eres el primero con el que yo hago esto tan rápido. Ay, sí, ya son expertas. ¡Habladora del diablo! Se son expertas. ¡Buenas! Vamos para la cabaña, pero te toca en el baño. Ah, sí. ¿De qué? Si yo fuera, yo dijera, vamos a la cabaña, pero me estoy haciendo pupú. Tiene que quedarte fuera en el carro porque me da el estómago. ¡Buenas! Completa la frase. Sí. Vamos para la cabaña, pero te toca ser pasivo. Eric. Buenas. Baja el radio, cuéntame. Muy buena. Yo le pondría a la moneda el nombre más usado por el dominicano, la vaina. Y un saludo a este otro camionero desde Estados Unidos, New Hampshire. Gracias, mi hermano, desde New Hampshire. Gracias por el apoyo. Tú estás hablando, Bounchy en radio, tú estás hablando del bloque anterior. Ahora estamos, completa la frase. Vamos a la cabaña, pero vamos a la cabaña, pero complétala. Se me quedaron los condones. Gracias, mi hermano, de New Hampshire, que anda troqueando por allá. Tú te imaginas de que vamos para la cabaña, pero tengo el monstruo. ¡Anda al diablo! No importa, porque ya eso se cura. Casi. ¿Quién? ¿El qué? El SIDA ya se cura. Ajá, está bien, nítido. Cuando hay unos antirretrovirales que te pueden hasta bajar a un nivel donde ni contagias. Nítido, estoy de acuerdo, no hay problema. ¿Cuánto cuestan? ¿Usted tiene el dinero, mi patrón? Claro que sí, el gobierno se encarga de eso. ¿Es el del gobierno? El gobierno se encarga, porque si no se encargara, ese es el tratamiento más caro que hay. Se llama ahora PrEP. Ahora es que la compañía con Para que te puse a investigar, tú que lees mucho PrEP. Busca. Buenas. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero vamos para la cabaña, pero tengo la menstrual. Le damos por el anual. ¿Qué quieres decir? ¿Por el vocal? Claro, tengo la menstrual. Y si le damos por... El vocal está desfasado. ¿El anual? 531-9650. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero me está llamando mami. Sí, eso se da. Diablo, eso se da. Eso se da. Me está llamando mami. Eso es real, eso es real. Buenas. Cuéntame. A lo buenas. ¿A quién tú trajiste para acá? Ah, ¿quién tú trajiste para acá? Es verdad, sí. Es verdad. ¿Cómo así? Es verdad, claro. Vamos para la cabaña. Y la mujer tóxica. ¿Está venido aquí antes? ¿A quién tú trajiste para acá? ¿Por qué se conectó el Wi-Fi? Buenas. Completa la frase. Bueno, ahorita es de... ¿Aló? Dime, Miguel. Vamos para la cabaña, pero... Fíjate. Vamos para la cabaña, ¿verdad? Cuando llegamos allá, ¿qué? Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero... Allá, ella le bajó el periodo. Ah, sí, como se hace la edad, como Moisés al mal rojo. Sí, nosotros no tenemos que ver con nada. Gracias. Nosotros te rompemos, tú tienes la encrotación, no la tenga, te comía, no te comía, tenga hambre, no tenga hambre. A ti te vamos a dar saco de bidibodó hasta que te dé galleta, sin problema, sin nada. Y, ¿adivina qué? Tabla para ti, mami. ¿Con menstruación? Se le da. ¿Trans? No se le da. Buenas. Buenas. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero me duele el estómago. Te duele el estómago. A la mujer no le duele el estómago, le duele. Claro, sí. Mucho. ¿Y van a, pero vayan al baño? Frecuentemente. ¿Y por qué no van al baño? No, porque eso no es así. ¿Cómo es? Eso no es así. ¡Buenas! ¿Cómo es entonces? Completa la frase. Yo un día me voy a encojonar. ¿Aló? ¿Aló? Tengo dos. Dime. Ajá. Oye, la primera es, vamos para la cabaña, pero no apague la luz. La segunda. Vamos para la cabaña, pero tú la pagas. Pero tú la pagas. Ay, sí. No se lo diga. Una mujer empoderada. Ey. Se molesta. Vamos para la cabaña, pero no me he afeitado. Me importa a mí. Estamos ¿qué españoles? Me importa a mí. Estamos españoles aquí. ¿Qué me importa a mí? ¡Buenas! Buenas. Cuéntame. Pero, ¿y por qué que están hablando de la menstruación, del periodo? Sí. Como que es un obstáculo. Gracias. Claro. Gracias. Se le como quiera, se le da. Es que no tenemos que ver con nada. Claro. Se le da. Usted está cortando, pero está bien, mi hermano, te entendimos. Más fácil, yo iba a decir una cosa, pero después... No, iba a decir tranquilo. Algo. Iba a decir algo, pero después la comunidad de Testigo va a me odiar. ¿Vienen los muchachones? Dime. ¡Buenas! Completa la frase, vamos para la cabaña, pero... Pues, ¿qué es lo que...?
Tranquilo. Vamos para la cabaña, pero te dieron la popi. ¿Para qué cabaña? Pero el Airbnb. Son muy caros. O para este muchacho, el Holiday. Holiday. Buenas. Buenas. Completa la frase. Te toca pagar el VIP. Qué VIP. Pero malo que puedo poner la juca. Buenas. Dale. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero... A pie. Ey. Ey. No, en motor. Yo he visto gente. En motor. A pie, yo he visto gente. Vamos para la cabaña, pero te toca poner la mitad. Vamos para la cabaña, pero... Espérate, que está cantando BTS. ¡Diablo! Ey, Somaly no está aquí para defender. No, o sea, que no va porque se... Mira, vamos para la cabaña, pero espérate, que está tocando BTS cuando se acabe la canción. No, nada más te faltó decir algo, nada más te faltó decir una sola cosa. ¿Qué? Eri, ¿por qué tú dices eso? ¿Somaly no está aquí? Eri, ¿por qué tú dices eso? Eri, sí, fui yo que lo dije. ¡Buenas! Completa la frase, 531-9650. ¡Buenas! Buenas, muchachones. ¿Qué es lo que? Tú sabes que sería bueno que tú estés en la discoteca con la gente. Ay, no. Y te dicen que vamos para la cabaña, pero tú sabes que siempre andas acompañada. Pero tenemos que llevar a mi amiga. Y yo, ¿y? Eso es lo de menos. Que se quede en el carro. Aquí no hay Power Sprint. ¡Carro! Oye, tú lo que dices. Se quede en el carro. La amiga. ¿Quién? Oh, entra. ¿El qué? Todo el mundo. Es que ella va la amiga tuya va a entrar. No, es que yo te voy a decir cómo que va a ser. Nos vamos con tu amiga. ¿Verdad que sí? Vamos a entrar. Y cuando yo no encuentre con qué darte a ti, te voy a dar con la amiga. Y cuando no encuentre con qué darle a la amiga, le voy a dar a la amiga contigo. El más toro. No, el más toro no, que ahí se va a hacer un despelote ahí, que se va a armar. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero. Buena. Se me quedó la cartera, mi amor. ¡Ey! Esa es una buena excusa. Bueno, clásica. Vamos. Es clásica. ¿Cómo que no vamos? Págala tú. Tú no eres no, espérate. Podrada. Pero Jamie, ¿tú no vas a cabaña? No, yo no estaba hablando de mí. Permiso, aquí, para que se entienda, claro. No estamos hablando de mí, estamos hablando del segmento. Yo vivo sola. Ah, ok, sí. Gracias. ¿Eso qué significa? ¿Qué? No, okay. Por si acaso. Eso buenas. Es una invitación, ¿no, muchachones? 531-9650, okay. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero... Buenas. Oye, esta. Pero si no entrega el chiquito, te va a pedir. No puede coartar a la mujer así. Esa situación, cuando tú pides esos espacios estrechos y pequeños en una mujer, se hacen de manera sutil y con tiempo. Dícese, exacto. Tú la preparas, tú le compras un pepino para que vaya dilatando. Exacto. Y luego... Cuando llegue, no, mi pepino, no es relajando. Un pro canal. Entonces, no, cuando ya llegue dilatada, ya tú puedes decirle, mi amor, vamos, dale. Pero no, nunca sorpresa nada. Y a ti que te estoy viendo, que tienes como una idea de hacerlo así, ratrero, no lo hagas así. Dije que ay, me equivoqué de hoyo, pero después que le diste para allá adentro, contestó. Eso es lo que así le dan no. Los hombres que se equivocan de hoyo. Dime, no. Buena. Dime. Ah, dime. Pero dímela. No lo cogí. Ah, vamos para la cabaña, Jamie, pero. Amiga, llámame. Diablo, sí. Yo he hecho eso. Ey, sí. Yo he hecho eso. Yo he puesto, yo he ido al baño y he puesto alarma para que me suene. La alarma, había una aplicación en Android que tú podías hacer que simulador de llamada y te salía y todo. Y que te llamó alguien, pero mentira del diablo. Y tú podías poner el nombre de quién te llamaba. Sí. Y tú, ay, muchacho, ¿cuántas veces? Eso sí, que cuando entraba, this is a fake call. ¿Qué sé yo cuándo? Que había que bajar el volumen para que no se oyera afuera. Tú sabes la vez que me llamó Juan Carlos a mí. Atención, tajerísimo. Juan Carlos. Últimas llamadas, 531-9650. Completa la frase. Vamos para la cabaña, pero... Ay. Espérate, tengo que ir para la misa primero. No. Antes que tú dices así. Tengo que ir para la misa. ¿Tú te imaginas? Vamos para la cabaña, pero... Vamos a pasar por mi casa, que tengo que dejar el cuarto a la mujer mía. Ey, es verdad. Hay hombre que hace eso. Buenas, cuéntame. Este de verdad que pasó. Ajá. Vamos para la cabaña, pero si espera que a mi marido le haga efecto el somnífero. Y la otra, diablo. Vamos para la cabaña, pero si no me vuelve a hacer pasar el susto, como te moriste la otra vez. Gracias. Ay, hombre. Es verdad, mi hermano. Señores, eso no da risa, señores. Yo le conté una historia. A mí me pasó una vaina que eso no da risa, loco. Sí, a mí me pasó. Todo no ha pasado eso. Esta mujer No, pero no así. Así, baba blanca y de todo por la boca. 531-9650, completa la frase. Vamos para la cabaña, pero... Sufro de epilepsia. No, nada de epilepsia, nada de taquicardia, nada con problemas, nada. Nada. Lo máximo que tú puedes hacer es una diarrea, porque la hago ahí mismo. Sé que las mujeres no van al baño ni se masturban, pero si se da el caso... Vamos para la cabaña. Tú me miras así. Vamos para la cabaña, pero déjame vomitar primero del humo que tengo. Yo creo que cuando yo cumplo un año de este programa, yo voy a agregar como una lista de cosas para las mujeres.
Ya llevo dos. No se masturban ni van al baño. Sí, no. No. No enamoran a los tigres. No enamoran a los tigres. No enamoran a los tigres. Yo enamoro. ¿Tú? Sí. ¿Quién? Porque yo soy la que decido el tigre que quiere. Está bien, vamos para la cabaña, pero... Pero una pregunta, espérate. Ya, no, ya que estamos hablando, no. Minutos, espérate, no, por favor, no dañe el segmento. No, eso, porque quedan dos minutos, ya estamos cerrando. Y una pregunta, Jamie. Como tú eres la que enamora, ¿cómo se acerca una mujer de tu calaña a un hombre? Calaña no, calibre. Ya que tú eres la que enamora... Calibre, porque no es calaña. No, pero yo quiero decir calaña. Dime. Te intenté ayudar. Sí, pero sí, intenté sí, ayudar. Mentira. Gracias, hermano, pero la quería calaña. Dime. ¿Cómo el primer paso? No que me dé un detalle. Si es por Instagram, uno lo ha... No, veo a las personas que tienen en común. Espérate. Chicos, saquen lápiz y papel. Continúen. No, si tenemos a alguien de confianza mía en común, yo le digo, mira, ese muchacho está enamorando a una amiga mía. Y ella necesita saber. Entonces ahí me bajan el fax. Entonces ya yo sé lo que voy a hacer. Si él va a lugares que yo voy. Entonces, yo sonrío y ya está. ¿Tú sonríes ya? Ajá, entonces ahí ya él sabe que le di luz verde, entonces yo empiezo a hablar. ¿Y tú? Nunca le hablo si tiene novia, si no tiene novia, si... No. ¿Tú no me preguntas nada de eso? No, porque yo soy muy carismática, realmente. ¿Cuánto tú cobraste? Me interesa mucho. ¿Así? ¿Pregunta así? No, porque eso se lo ve por encima de la ropa a la gente que tiene. Es muy interesante ver cómo ella habla de enamorar. Y ella está hablando de, te doy luz verde. No, porque no. Ella no dijo todo lo verde. Ella dijo esto. Investigo y luego si frecuentamos lugares similares. Yo voy. Ella va. Y entonces, oye lo que dijo la parte importante. Sonrío. Yo sonrío. Exacto. Él sabe. Pero recuerda que hay 20 tigres mirándote, solo 20 se están balanzando. Pero ahí dice que yo estoy mirando. Ah, tú lo miras y sonríe y él se la lleva. Exacto. Claro. Y si una persona como yo, que yo no me llevo nada, un hombre que no se nota esos metamensajes. ¿Qué hace? No te agrego en Instagram. O sea, que ya puedes. Te agrego en Instagram. Tú no lo acercas, invítame un trago. Ay, no, así sí. ¿Tú te imaginas? No lo ¿por qué no? No, porque ahí tú no sabes el problema mental de ese tipo. Así que, mira, mi loca. ¿Tú te imaginas un libro escrito por Jamie, ¿cómo enamorar a un hombre? Consejo número uno. Un bestseller. Sonríe. Consejo número dos. Se acabó el libro. Pero. Si tú le sonríes a un hombre, ya tú tienes el mejor partido ganado. O sea, el partido completo ganado. ¡Mentira! Tienes razón ahí. Cuando razón. Tú le sonríes a un hombre, ya tú ganaste ese partido. Eso es lo que ustedes creen y por eso que ustedes viven de celosa, desde que una mujer se le ríe a uno. Hay mujeres simpáticas que yo se no ríen estoy hablando normal. De eso. Eric, no. Escucha las palabras de esa boca complicada. No, no estoy hablando de que una amiga simpática que lo saludó. No. Uno siempre le ve a la mujer el movimiento y la cosa donde está en ti. Señores, hemos llegado aquí al final de Cultura Radio. En verdad me he reído mucho. Espero que ustedes también ahí. Cuídense en la calle. Si van a tener sexo, protéjanse y recuerden que mañana regresamos a las 9 de la noche aquí por Ritmo 96.5. Vayan al canal de YouTube para que vean los videos y nos den amor y cariño. Bye, bye. Y entiendan los segmentos.